Ahora le quiero dar los buenos días y la bienvenida a Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, miembro del Consejo Asesor Económico del Presidente de la República. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, Liz? Buenos días, saludos cordiales. Muy bien, Fausto, gracias. Espero que usted también. Bueno, el país cierra esta semana con la noticia de que se dio paso a este acuerdo con los tenedores de bonos, lo que permite una renegociación de esa deuda. ¿Cómo califica usted el acuerdo logrado? Sí, es un gran paso, un paso importante para el acuerdo, haberlo conversado primero con los tenedores grandes, es una estrategia acertada. Se ha logrado el acuerdo con el 45% aproximadamente de los tenedores de deuda. Luego vendrá el resto de tenedores que tendrán que ir revisando la propuesta. Aparentemente el comportamiento del mercado, el riesgo país que bajó tan pronto se conoció la oferta, es una señal de que va en buena línea la propuesta. Por lo tanto, creemos que, como dijo el ministro de Finanzas, hasta fin de mes podría haber noticias importantes sobre la confirmación de este acuerdo ya a nivel general. Bueno, y tengo entendido que con esta renegociación de la deuda, pues ni este año ni quizás los venideros, el país no tendría que pagar más bien nada de ese capital de la deuda y prácticamente intereses muy bajos. Ya en la práctica, eso que viene a generarle liquidez, a cubrir esa necesidad de liquidez del país, ¿en qué se va a traducir, Fausto? Sí, pues no le genera liquidez necesariamente, lo que le hace es lograr 2 años de gracia, nada de pago de interés este año, nada de pago de interés el próximo, y luego 5 años de gracia para el capital. Lo que va a hacer es generar menos presión por ir a buscar financiamiento para pagar tanto intereses como para pagar el tema del capital. Aunque los intereses se pagan con impuestos, pero igual finalmente es una presión de ir a buscar recursos. Por lo tanto, el gobierno lo que tendrá que hacer es ver de qué manera aprovecha este ligero alivio en estos años, tanto el gobierno actual como los siguientes, para poder tratar de corregir un poco el tema fiscal, que es el que nos causa mayor problema con déficits fiscales, que en los últimos 8 años en promedio han estado en 5.000 millones de dólares, que ha representado 20.000 millones de dólares de incremento en el endeudamiento por gobierno. Eso debe cambiar drásticamente, y el gobierno del presidente Moreno permite la tranquilidad para el siguiente, para ir a buscar corregir esta situación. Ahora, haber logrado este acuerdo de forma amigable, como se lo ha calificado, con los tenedores de bonos, ¿cómo proyecta el país en la vista internacional, ¿no? Sobre todo con los organismos multilaterales de crédito, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, con quien el Ecuador está tratando de lograr un acuerdo que permita el ingreso de recursos frescos para la economía? Sí, el Fondo Monetario le dio a Ecuador 648 millones de dólares por el mes de mayo, y para recibir ese crédito se firmó una carta de intención. Y en esa carta de intención, Ecuador dijo que iba a tratar de bajar la necesidad bruta de financiamiento, es decir, la plata que necesita para pagar deuda y para pagar amortización de capital, al 6% en los años 2030 a 2035. Y hoy día esa necesidad de financiamiento está superando los 12% del Producto Interno Bruto, quizás 14% del Producto Interno Bruto. Y esto de acá, el acuerdo va a permitir bajar drásticamente la necesidad de financiamiento por los siguientes años, y entonces va a permitir al gobierno de tener una mejor conversación con el Fondo Monetario Internacional para tratar de lograr el acuerdo este año y que le pueda dar recursos frescos, ojalá una cantidad importante del Fondo Monetario, ojalá una cantidad también importante de los otros multilaterales. Pero esa cantidad importante que podría darse lleva implícito también el que el Ecuador cumpla con algunos requerimientos, y eso en algún momento se convierte en ajustes dentro del país que son traducidas en medidas que pueden pues causar cierto impacto y rechazo dentro de los ecuatorianos. Y ahí quería preguntarle precisamente qué tipo de medidas podrían ser, porque seguramente pondrán metas fiscales que debe cumplir no solo el gobierno, sino a lo mejor hasta el sector público. Claro, ya en la carta de intención corta, pequeña, de hace un par de meses, decía el gobierno, el ministro de Finanzas señalaba que había que buscar un achicamiento de cerca de 6 puntos del Producto Interno Bruto en el resultado fiscal que tuvimos hace un
par de años y lograrlo hasta después del año 2024. Es decir, de alguna forma es una meta de este gobierno que traspasa la barrera hacia el siguiente, que ojalá también pueda contemplarla. ¿Qué significa los ajustes? Significa reducir gasto corriente. La caída de los intereses del año 2020-2021 es un ajuste en gasto corriente, es un ajuste que estábamos buscando hace tiempo. Esto equivaldría, no pagar intereses en este año y no pagar intereses en el siguiente, equivaldría, si uno quisiera compararlo, a reducir $1,000 millones en la nómina, equivaldría a haber incrementado 2 puntos del IVA, porque más o menos eso es lo que genera el ahorro, el equivalente a un par de puntos del IVA. Lo que falta entonces es continuar en la ruta de identificar qué gastos son no necesarios y qué gastos puede reducírselos, qué gastos puede trasladárselos hacia adelante y qué espacio tienen para buscar eficiencia en el gasto sin necesidad de llegar a votar al empleado público que cumple una buena función. Habrá que chequear después de la pandemia qué espacios hay, tanto en nómina, tanto en gasto, para poder achicar el tamaño del Estado y buscar eficiencia también en la recaudación. Les corresponderá al gobierno actual ver qué planteamiento le hace el Fondo Monetario, pero es un tema que va a tomar algo, ahí sí, algo más de 2 o 3 años para tratar de ir logrando las metas que se pacten con el Fondo Monetario. Pero eso quiere decir entonces, economista, que el planteamiento lo haría este gobierno, pero realmente la ejecución de lo que vaya a formarse dentro de esos acuerdos le competiría a quien asuma en el 2021. Claro, buena parte de las políticas que este gobierno plantee van a trascender de este gobierno siguiente. No quiere decir que el gobierno siguiente tenga la obligación de cumplirlo. Seguramente estarán políticas consistentes con la reducción del endeudamiento de año tras año, tratando de buscar cómo achicarlo. Y el gobierno que venga tendrá que evaluar si esas políticas las considera adecuadas o si es que las políticas que ellos adopten pueden ser en la misma línea de achicar el déficit fiscal. Hay que acordarse, en el 2006 el déficit fiscal no existía, había un superávit fiscal en lo que se llama el sector público no financiero de 2.9% del Producto Interno Bruto. Ocurrió lo mismo en el año 2007 y de ahí para adelante el déficit fiscal empezó a aparecer y está hasta el año pasado arriba de 3% del Producto Interno Bruto, y eso es lo que hay que achicar en el sector público no financiero, y hay que lograr que comparta la tarea de reducir el gasto y no incrementar fuertemente año tras año a los municipios, al Seguro Social, para que ellos con su autonomía puedan también tratar de colaborar y contribuir a que el Estado no necesite tomar más financiamiento para apalancarse. Ahora, con este anuncio de la renegociación o el acuerdo con los tenedores de bono, que ha sido calificado como una noticia positiva, ¿cómo debe eso de aquí ir ligado directamente quizás con una disminución, una baja de ese riesgo país para el Ecuador? Lo mismo que se podría traducir en que se abran más posibilidades, incluso para el sector privado, de encontrar inversión, fuentes de financiamiento, y que eso a su vez genere una reactivación de la economía más rápida. Sí, el riesgo país hace una semana estaba en 3.300 puntos, eso equivaldría a que si Ecuador hubiera querido pedir plata a los mercados de bonos en la semana pasada, le hubieran dicho, te vamos a prestar plata al 30%, digamos, esa es la matemática, ¿no? Lo real es que quiere decir que está cerrado el acceso a financiamiento. La caída de esta semana a menos de 2.700 puntos está cerrado el financiamiento como mensaje, pero al menos está disminuyendo. Luego que el acuerdo se dé, lo más probable es que el riesgo país vuelva a disminuir. No quiere decir que el mercado nos va a dar plata al día siguiente. El mercado seguramente va a estar esperando ver qué termina como acuerdo con el Fondo Monetario, qué políticas y medidas puede adoptar el gobierno. Pero ya el riesgo país terminará ubicándose en una posición de un país que no está acercando al default, de un país que ha logrado una mejora importante, de un país que al menos tiene un precio de petróleo de $40 y no como en el primer trimestre y el segundo, que el precio de petróleo llegó inclusive a ubicarse cerca a $20 en promedio para el segundo trimestre del año. Y entonces habrá mejores condiciones. El riesgo país va a también permitir al sector privado ir a buscar financiamiento internacional, a la banca, acceder a mejores líneas de financiamiento y a poder, vía financiamiento, reactivar la economía hasta que logremos tener un dinamismo un poco más fuerte.
Bueno, y así se empieza a ver algo de luz dentro de ese panorama oscuro, una economía muy golpeada ya desde antes y ahora con la pandemia, pues mucho más aún. Quiero agradecerle su presencia, economista Ortiz, esta mañana aquí con nosotros en los desayunos de 24 horas. Mucho gusto, Liz. Saludos cordiales. El gusto es nuestro. Un abrazo. Hasta aquí llegamos con los desayunos de 24 horas. Conmigo será hasta el día lunes, pero quédese junto a nosotros porque luego del corte estará Vicente Albornoz con su segmento Economía para Todos y posteriormente todo lo que usted debe conocer que sucede en el país, fuera del país, esos noticieros de aquí de Teleamazonas. De mi parte les deseo que tengan un excelente fin de semana.